Hola, ¿qué tal? Muy buenas, bienvenidos a otro tutorial. En este, hoy vamos a ver uno de los que ya tenía antiguos, y es cómo hacer transiciones, pero con pantalla verde. Los archivos de vídeo que son de pantalla verde, que son transiciones, los encontraréis en mi blog, en la parte de material de descarga, si no me equivoco, y ahí lo podéis encontrar. Veréis que es una forma muy distinta hacer una transición a hacer nuestros vídeos, y en el tutorial lo explico todo. Vamos a la edición y vemos cómo se hace. Hola, muy buenas, bienvenidos a todos y a todas. En este tutorial vamos a hacer otra vez transiciones, pero de otra manera, una forma diferente. ¿Os acordáis del tutorial que os traje de pantalla verde? Pues esto es más o menos, bueno, es lo mismo, pero con otras formas. Este lo vamos a trabajar un poquito más porque lo que es el vídeo en sí, la transición, lo requiere. Aparte de que queda mucho mejor y queda más bonito. Veréis, lo primero que tenemos que tener en cuenta son dos cosas. Quitar las franjas negras de la fotografía y del vídeo. Aquí he combinado fotografía y vídeo para que veáis el resultado. Bien, quitamos la pista de arriba, que es la del croma, la de las transiciones. Nos vamos a la fotografía y vamos a quitar estas franjas. Nos vamos al tamaño y le damos tamaño. Vamos a ver un poquito más hasta que veamos que desaparecen. Vale, más o menos por aquí ya han desaparecido, pues vale. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que tener en cuenta? El siguiente vídeo lo seleccionamos y hacemos exactamente lo mismo. Vamos a quitarle las franjas negras por las partes laterales y por la parte de arriba y abajo. Y ahora os explicaré otra cosita más. Esto tiene un poquito más de trabajo que el anterior, pero el resultado es mucho más bueno, ya veréis. Vale, ahora aquí yo tengo marcada con el marcador naranja o marrón la entrada de la transición, y aquí tengo la salida. Veréis, vamos a poner otra vez la transición. Bien. Aquí tenemos ya la transición normal. Si avanzamos un poquito, podremos ver cómo la transición viene desde la parte de arriba. Vale, pues ahora, aquí en este momento, es cuando nosotros tenemos que hacer trabajar esta fotografía. ¿Cómo? Veréis, pues la seleccionamos, nos vamos a la posición, en la vertical marcamos el fotograma clave, y vamos a ir bajándola un poco, poquito a poco. Ahora me he pasado, pues vamos a subir un poquito, más o menos que vosotros veáis que coincide con la línea esta de aquí de la transición. Vale, aquí, ahí está perfecta. Bien, pues avanzamos unos 5 o 6 fotogramas, 2, 3, 4, 5, 6. Y nos vamos a llevar la fotografía hasta abajo. Bueno, hasta abajo no, hasta aquí. Esto es más o menos como aquel vídeo que os enseñé que desaparecía el edificio y daba lugar a otra fotografía o a otro paisaje. Pues esto es más o menos lo mismo, pero con una transición. Luego al final del tutorial os pondré el resultado final para que veáis cómo ha quedado. Ahora me he pasado. Las transiciones no siempre son de arriba a abajo. Van cambiando de posición. De arriba a abajo, de abajo a arriba, de izquierda a derecha y de derecha a izquierda. Por lo que tenéis que tener en cuenta de que las posiciones las vais a tener que ir cambiando. Aquí, más o menos. Vale, perfecto. Y ahora nos vamos... No, quizá lo voy a subir un poquito más. Ahí. Ahora sí. Ahora nos vamos... ya casi al final, y nos vamos a llevar la fotografía a la parte de abajo,
hasta que veamos que casi casi desaparece. Vale, ahí está bien. Y ahora sí, nos vamos ya a la parte de abajo, que es cuando la transición desaparece, que es el punto, el marcador de color azul. Pues ahora ya venimos aquí y lo echamos todo hacia abajo. Bien, aquí lo que podéis hacer vosotros, si queréis trabajar un poquito más el vídeo este, es que en vez de que se mueva solamente la fotografía de arriba, podéis hacer que se muevan las dos simultáneamente. Que esta, la de arriba, la que hemos movido ahora, como se iba moviendo de arriba a abajo, hacia allá, que la otra, la que va a entrar ahora mismo, que en vez de estar estática y que se vaya viendo conforme esta desaparece, que esta acompañe a esta. No sé si me explico, que vayan apareciendo las dos simultáneamente, pero esto tiene más trabajo, y para demostraros aquí en el tutorial cómo se trabajan estas transiciones, yo creo que este ejemplo ya vale. ¿Veis? Por ejemplo, aquí tenemos, aquí hay que modificar un poquito, por lo que vamos a bajarlo un poquito más, porque esta transición no tiene una velocidad constante. Por eso tenemos que ir vigilando y estar un poco atentos. Vale, vamos a ver más fotogramas hacia atrás, a ver qué es lo que pasa. Aquí me ha parecido de que había uno. Este de aquí. Bueno, parece que tenemos que subirlo un poquito. Vale, por aquí estaría bien. Si os queréis guiar mejor con lo de la fotografía, tal y como lo tengo yo aquí, podéis seleccionar esta parte de aquí donde pone pip, el primer recuadro, y os saldrá la línea esta de color naranja, y así os podréis guiar bastante mejor. Pero sobre todo tener en cuenta de que no podéis modificar el tamaño de esto, porque si no, todos los fotogramas clave los perdemos. Ahora ya tenemos el vídeo de la parte de abajo, la transición se aleja, y aquí ya entraría este, es el que tiene que entrar ahora, por lo que vamos a ver. Aquí ahora os tengo que contar lo mismo, pero es al contrario. La transición vuelve en este caso a bajar, por lo que este vídeo de aquí tenemos que subirlo. Veréis. Pero antes de eso, igual que antes, vamos a quitar esas franjas de color negro. Tamaño aquí. Vale, ahora tenemos que subirlo hacia la parte de arriba con la vertical, lo desplazamos hacia la derecha para que suba, y aquí hay otro punto en el que os quería contar, que cuando tenemos los vídeos, aunque hayamos recortado, aunque hayamos hecho más grande el vídeo, cuando el vídeo lo estamos moviendo, el vídeo o la foto, cuando lo estamos moviendo de lado a lado para que desaparezca por la pantalla, las franjas negras siguen estando aquí, no desaparecen, por lo que tenemos que coger y hacer lo siguiente. Nos vamos a la parte de abajo, nos vamos a recorte, y en la parte inferior tenemos que recortar hasta que desaparezca esto. Bien, ahora qué podemos hacer para que este corte, vamos a quitar esto de aquí un momentito, para que este corte no se vea tan brusco, vuelvo a mencionar otra vez el tutorial del edificio, ¿os acordáis? Bien, pues nos venimos aquí, donde está la opción de marco, cogemos el cuentagotas, y ahora vamos a seleccionar el color que nosotros queramos de aquí de la pantalla. ¿Cuál es el que parece que predomina más? El de aquí abajo. Pues
yo voy a seleccionar este de aquí. Ahora me voy a marco, anchura, y en anchura le voy a dar pues el 18 más o menos. Más o menos el 18, por ahí, por ahí. Más o menos por aquí. Claro, ahora me queda este marco, que es un corte también bastante grueso y bastante feo. Nos vamos a la suavidad. Y vamos a darle suavidad a este marco. Hasta que veamos nosotros que nos gusta. Pues por aquí parece que empieza a ir bastante bien. Y luego, si queremos también, lo que podemos hacer es todo esto, lo mismo que hemos estado haciendo aquí, pero en vez de hacerlo con las propiedades, nos podemos ir a efectos, 3D editor CPU, y luego en 3D CPU tenemos la curva de esquina, que es mucho más suave que esta de aquí, que en propiedades. Podemos hacer el mismo trabajo, pero con el efecto 3D CPU. Y este corte de aquí queda bastante mejor. Pues bien, vamos a ver. Esto lo tiramos hacia la parte de arriba, como he dicho. Y tenemos que ir por aquí. Bien. Nos ponemos aquí al principio del vídeo. Ahí. Seleccionamos lo que vamos a modificar y ahora, tal y como lo tenemos, marcamos ya nuestro fotograma clave. Y así sería con todos los fragmentos de vídeo y de foto que nosotros tenemos aquí puesto en la línea de tiempo. Ahora yo tendría que ir avanzando hacia adelante poco a poco y con los fotogramas clave ir moviendo el vídeo para que vaya hacia la parte de abajo, y así tendremos pues otra forma de ver nuestros vídeos. Practicamos con los fotogramas clave. Y luego también, otra cosa también, si queréis vosotros, este color de aquí, que no lo dije en el vídeo anterior, este color blanco lo podemos modificar. Nos vamos a la parte de efectos, y aquí en la parte del New Blue Films tenemos uno. A ver si me quiere salir. Efectos, el de color, aquí, y luego tenemos estos de aquí, en el que podemos cambiar los colores de todo esto de aquí blanco. Yo he probado con este color de película y tiene este color, pero claro, no os asustéis. Luego nos vamos a editor, efectos, color de la película, y podemos seleccionar con el cuentagotas el color que nosotros queramos. Vamos a dejar este, y ahora os voy a enseñar otra cosa. Aquí en crear difusión, si os dais cuenta, aquí tenemos unas hojas, y ahora voy a poner lo de crear difusión al mínimo, y veréis cómo las hojas estas que hay aquí se ven mucho mejor. Lo podéis ver aquí, como han salido ya las hojas estas de aquí, se ve mucho mejor, como si estuviesen sobresaliendo de la pantalla. Y luego pues con calma, con paciencia, podemos hacer que este color de aquí sea lo más símil a lo que tenemos en el vídeo. Vamos a ver, voy a seleccionar este color de aquí y a ver qué me sucede ahora. Vale, pues luego podríamos jugar con la saturación, con el contraste y el brillo. Y luego esto del factor gamma también al mínimo. Aquí lo tenemos. Esto como vosotros queráis, si lo queréis al mínimo o al máximo o en la mitad, a vuestro gusto. Pues bien, amigos, una forma distinta de hacer un vídeo con transiciones en pantalla verde. Esta transición también la dejaré en el enlace debajo del vídeo,
para que podáis descargarla. Y si os ha gustado el vídeo, si os ha servido de ayuda, un like por favor, que con esto me ayudáis bastante. Compartir el vídeo, suscribiros al canal los que aún no os habéis suscrito, y los que ya estáis suscritos, darle a la campanita y así os llegarán todas las notificaciones. Bueno amigos, hasta el próximo tutorial. Hasta luego.